Tres soldados turcos murieron y otros cuatro resultaron heridos el martes al norte de Siria en un ataque atribuido al grupo Estado Islámico. Se trata de las primeras bajas turcas a manos de la organización yihadista desde que Ankara lanzó una ofensiva en Siria el 24 de agosto. Según el ejército, el ataque tuvo lugar en el pueblo de Gugu, cerca de la frontera donde tanques turcos abrieron un nuevo frente el fin de semana. El domingo, los yihadistas fueron expulsados de sus últimas posiciones en la frontera turco-siria, con lo que perdieron un puesto de paso estratégico para sus tropas y de suministro desde Turquía. La ofensiva se produce a dos días de que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, visite territorio turco para reunirse con el presidente Recep Tayyip Erdogan.